lo menos a mí, me habló con la verdad. Y lo que él decía es lo que era. Tristemente no, casi que no estaba en mis manos. O de pronto fue que no quise arriesgar mi pellejo salvándolo esta vez a él y que luego sea yo la que salga. Y yo, todo el día, sintiendo la presión de Jean-Pierre y el susto, me pedía que lo ayudara. Ayúdame, ayúdame, habla con Álvaro, dile que me ayude. Háblate con Vane, que me ayude. Y yo no podía, pero bueno, ya, es otra etapa, chévere. En este momento hay una calma chévere que hay que aprovechar. Su salida nos tranquilizó a todos porque ese, era ese ente que todo el tiempo estaba buscando a ver por dónde meter cizaña, por dónde meter a ver qué le decía este para que el otro no sé qué, y, en fin. No, ahorita estamos re bien. Creo que está un poco haciendo el duelo. Además que él hacía, o sea, ya que era a pesar de todo, como que siempre hacía, se hacía notar y se sentía y hablaba y gritaba, más que ellos ahorita están allá. Yo a Jean-Pierre lo conocí muy poco, no sé, pues mi conocimiento es tan básico que no podría juzgar cómo es, pero por lo que supe, le interesaba mucho salir con plata de acá. Entonces son intereses como distintos a los que tenemos, al menos Vanessa, Capa y yo. Pero yo es que yo no lo conocí, para mí no es tan difícil, pero yo no me había involucrado casi con él. A Jean-Pierre lo mató, yo creo, el haber jugado solo, el haber estado solo, el que los demás compañeros nunca supieron si estaba con tal equipo, con tal otro, en haber creado dudas. Nunca nadie supo por quién estaba jugando y se dio cuenta que en la fusión estaba solo. Y uno realmente en esta etapa de juego necesita estar con alguien. No, pues es que es duro recibir bolsa. Pregúnteme a mí. Pregúnteme a mí, Cata. Yo recibí más votos en este desafío que usted. Ah, sí, yo recibí una vez. Yo. O sea, yo estaba a punto de salir 3 veces. Después de una estrategia grupal, los finalistas sacaron a Jean-Pierre del juego. Y este dejó para todos una despedida clara y concisa a través del mensaje Movistar. Buenas tardes. Buenas, amigos. Vecino. Hola, capitán. El desafío 2005 se convirtió en un puente para tratar de limpiar esa imagen de Jean-Pierre. Me tocó lavarla a punta de trapero por todas partes donde iba llegando. Y creo que el tiempo que estuve demostré que el verdadero Jean-Pierre existe, que la persona que puede jugar recto y limpio puede seguir. Pienso que ojalá abran los ojos y ojalá se vayan las personas disociadoras para que sea un juego agradable y tranquilo, porque si no, el juego tiene nombre propio. Si dejan que eso prospere, tiene nombre propio. Carolina, Catalina y Paula. Ese es el nombre propio del final del juego si no se avispan. Entonces, creo que sí dejo amigos y ojalá ellos me consideren su amigo. Álvaro, aunque compartí muy poco con usted, siento que es una persona sincera, que dice las cosas que piensa y cree en la verdad. Así como cree en la verdad, también lo veo muy ingenuo en este juego, muy novato. Vanessa, sabía que ya venías con una mentalidad no votar por mí. Desafortunadamente para mí me voy y sé que seguirás en mi corazón y seguirás siendo mi amiga. Tatiana, siempre te dije que me descrestaste. Pensé que el ser una modelo, ibas a tener una maquilladora al lado, siempre estar pendiente de las uñas. Aunque guerreaste demasiado, siempre estuviste muy pendiente de tu personalidad, de tu físico, de estar bonita. Siempre fuiste una persona hecha para el juego. Yo creo que si le pones un poquito de empeño, de más empeño, y te liberas de ataduras, sé que puedes lograr llegar lejos sin tener que depender de nadie. Tú sola puedes y sé que vas a llegar lejos. Carolina, ¿qué puedo decir de Carolina? Jugaste bien, estás jugando bien. Ojo, que los cocos cuando están altos caen y caen duro.
Cuidado, te vas a dar un golpe duro cuando caigas, porque sé que vas a caer. Pauli, a pesar del modo que estás jugando, tú sabes que tienes un espacio grande en el corazón, donde te cogí mucho cariño y mucho aprecio. Sé que eres una persona que vas a llegar adelante, vas a triunfar en este juego y en la vida. A capa, sé que el personaje a vencer en este momento vas a ser tú. Ten mucho cuidado porque eres la, tienes la fuerza y la inteligencia que se necesita para llegar lejos en este juego. Gócense el juego, olvídense de estrategias y olvídense de grupos. Esto es una competencia individual donde que gane el mejor. Yo les propongo que en las pruebas de salvación el último que llegue sea la persona que vayan a votar. No esa persona que no conviene, o jueguen todos contra todos y el último que llegue ya saben que es el que va a salir. Entonces cada uno se tiene que empeñar en ganar. Ojalá la cojan como estrategia. El último que llegue es el que sale y se evitan una cantidad de problemas y de intrigas. Suerte y un abrazo grande para todos. Pienso que se fue dolido, que se fue, pues, lógicamente empezado. No me gustó lo que dijo, pues, como siempre, la de nosotras, de que somos como las con las que tienen que abrir los ojos, que mucho cuidado con nosotras tres, Caro, Paula y yo. Y tampoco me gustó lo que dijo de Caro, que iba subiendo como un coco, pero iba a caer igual que ellos, pues. O sea, esa mala energía, ¿para qué? Y sí, que metieron a nosotros tres. Con nombre propio y todo. Nosotras tres somos las disociadoras. Nos impresionó un poco, sobre todo a Paula y a mí, que pues un mensaje póstumo es un mensaje de despedida, un mensaje de pues como el sello pues que marca el final de la persona ahí. A mí me dejó un poco desconcertada lo que me dijo, o sea, me dejó un poco triste porque pues eso no es signo de un buen jugador para mí. O sea, como que se va y entonces, como no pude seguir jugando, entonces me tiro a los otros para que no sigan jugando, algo así. A mí sí me gustó lo que me dijo. Sí. Pero es muy amigo tuyo y porque soy muy fiel con él también. El mensaje fue siempre lo que él sintió, ¿no? Él se fue de aquí pensando así. Y era lógico que dijera eso. Me pareció el mensaje sincero, fue lo que él sentía. Si es verdad o mentira lo de Paula y lo de Cata y lo de Caro, ya eso les quedará en la conciencia a ella o a nosotros que la podemos seguir viendo, pero el mensaje fue bonito, él dijo lo que él sentía. ¿Y él por qué dice que dejó muy mala imagen que hizo en el otro? Sí, él porque habla tanto de la imagen. Sí. Yo es que no vi nada. No, yo no voy a decir nada, no soy la precisa para hablar de eso exactamente. ¿No? Yo no me lo no sé. No, o sea, de verdad, pregúntenle a Capa o cualquiera. Sería muy mal hecho de mi parte en este momento ponerme a hablar del man. Comienza una semana con un ambiente muy distinto para los finalistas de desafío. La tranquilidad de zona alta puede ser un buen aliciente para mantener el ánimo en los momentos más duros del juego, pero solamente tres finalistas van a poder disfrutar de este beneficio. Los demás tendrán que sufrir la escasez de zona baja. Este desafío de hoy consiste en armar un rompecabezas en unas mesas especiales adjudicadas a cada uno de ustedes. El problema es que las fichas tienen que traerlas con los ojos vendados. Estas fichas se encuentran sobre estas mesas que ven en el lado opuesto. Cuando hayan terminado de traer las 16 fichas, ahí sí ya pueden empezar a armar su rompecabezas sin la venda. Los tres primeros que armen correctamente el rompecabezas se van directamente a zona alta y los otros cuatro a zona baja.
así de sencillo. Prepárense, por favor, a sus lugares. Por zona alta, finalistas. Preparados. Listos. ¡Ya! Derecho, derecho. No, no. Miren los pies que estén derechos. Alvarito, ¿dónde estás? Vas perdido. ¡Que suenen las campanas! ¡Hablen, hablen las campanas! Cata, Cata. Aquí, aquí, dale, derecho. Está en la mesa. No, no, ya estoy más adelante. ¿Qué es? Campana. ¿Qué? ¡Pila, que estoy llegando! ¡Pila, que vengo! Esa es la que sigue a mano izquierda. ¡Pilas, pilas! ¡Ay! ¡Caro! ¿Qué hubo? ¡Por favor! ¿Dónde está el cuadrado? ¡Sí! ¡Embarraca hoy! Ya, llegaste, ya llegaste, ya ponla. ¡Toca, toca, toca! ¡No, ya! ¡Cuidado! ¡Tiene ahí en la mesa al otro lado! De las fichas, tiene ahí en la mesa las fichas. ¡Cata! ¡Dale en las fichas! ¡No! ¡Sigue llegando! ¡Cuidado! 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 ¿Qué es cinco, esto? ¡Cinco, tuyo! Ya. Listo, dale. ¿Cuántos son pasos? Uno, dos. ¡Cata! ¿Está en tu mesa? No. ¿No? ¡Hey, pilas! ¡María, chistok! ¡No, esa es la mía, pelota! A ver, toma. ¡Ey! ¿Cuántas fichas son? ¡Ey! ¡Abre las que están en la mesa!
¡Maro! ¡Ah! ¡Habla al otro lado! ¡Yo me voy! Bueno, ¡estoy embarracado! ¡Vamos, habla! ¡Aquí! Por acá, ya estoy en las mesas, Tati. ¡Esta Espera, es la mía! ¡Pues, qué voy a Pero hacer! ¡Es la mía, Tatiana! ¡Ya! ¡Listo! ¡Cata! ¡Ay, no! ¡Me tragué otra vez las maletas! Tiene su cama en zona. Dale, claro, dale. ¡No! ¿Cómo no? ¡Habla, Tati! ¿Quién habla? ¡Acá! ¡No! ¡Oye, esa amiga! ¡Ay, me estoy ¡Vale, corre! ¡Derecho ahí, derecho! ¿Quién está aquí? ¡Derecho, confía! ¡No, hermano! ¡Cata! ¿Dónde estás? ¿Qué hago? ¡Cata! ¡Ahí, para! En zona alta. Muy bien. Vanessa se fue a zona alta. Ya tenemos los tres cupos en zona alta. Vanessa, Cata Jaimes y Tatiana. Alvarito y Chupe zona alta, pero no zona baja. Y Chupe zona baja. Bueno, Cata y Vanessa van a mejorar sus condiciones de vida por unos días. Y Tatiana, sigues en zona alta. ¿Ya cuánto llevas ahí? ¿Como tres semanas? Sí. Bueno, felicitaciones a las tres. Aquí están sus llaves.
Carolina, Paula, Álvaro, Capa, bueno, a sufrir allá, a Zona Baja. Aquí están sus llaves. Vayan por su papá. Zona Alta por primera vez está siendo habitada únicamente por mujeres. Vanessa, Tatiana y Catalina son ahora las dueñas y señoras de la mejor playa del desafío. Mientras tanto, Capa, Carolina, Álvaro y Paula tendrán que esforzarse para no decaer en Zona Baja. Los papeles parecen estar invirtiéndose. Las que parecían débiles muestran ahora sus fortalezas. Comenzando por Álvaro y Carolina, que son los que vivimos acá de planta. Y después Pauli y Capa, que también son dos guerreritos para acá. O sea, en parte hablábamos con Pau y decíamos, no, pues está chévere vivir así porque las otras chicas son como más de Playa Alta. Sin demeritar el trabajo de ellas acá, pero uno se goza más esto que ellas de pronto. Venga, lo que me corresponde, atuncito, me lo dejan solito, porfa. No lo meten al arrocito ni nada. Ah, no, mira, me mostró un de atún. Sí, es que yo estaba con él, qué bueno. Mucho atún. Y carne. Pero no, estoy comiendo puro. ¿Y qué es? ¡Carne! ¿Carne? Sí. Feliz. Por fin voy a poder dormir bien porque en Playa Baja dormí muy mal. Muy mal dormí en Zona Baja, impresionante. Yo no, yo voy a poder llegar a Zona Alta a nivelar el sueño. ¿Apretar el encendedor? No hay. ¿No? No nos quedamos con ninguno. El que teníamos, no. Ellos se llevaron el otro porque el otro estaba... Estaba mucho dañado. Que se le acaba el gas. Yo llegué un poco mal geniado porque la noche anterior había pasado muy mala noche y no había dormido prácticamente nada. Carolina Liscano también llegó un poco triste y perturbada por haber perdido. Pero como ya era nuestro territorio tan conocido, pues nos dedicamos a atender a los invitados. ¿Listos para la lucha? Para la lucha. Total. No, ya estamos de verdad muy organizados. La cocina es re fácil. ¿Re fácil? Desde que haya agua dulce, es otro cuento. Es otra película. Total. La dormida es la que me está costando, pero voy a armar un cambuche en unas bolsas de basura que guardé. Yo no, porque soy tan cansada. Okay. Yo no sé. ¿Y qué mal? Muy mal el azúcar. Fui a Caro de pronto un poco desesperada por regresar, ¿no? Es que es lo más normal. Tres ciclos, uno acá, es duro. Caro, lo que pasa es que se puff, estalla y vuelve y baja. Entonces, sencillamente no cogerla cuando está explosiva. Entonces, ahí como que se me dio un berraco. Y Alvarito, pues, qué pesar. No conoció ni Playa Alta ni Zona Alta, al paso que va. Estoy cansada de vivir con vos. Ya estoy aburrida. Todo, en Playa Baja, en las buenas y en las maduras. Ay, ya me tenés cansada. Tú que yo digo, ah, la cara de esta otra vez. Nada más de vos. Por más que te hagas peinado y vaina, ya no te soporto. ¡Fuera de mi vista, Capa Rose! Tú eres el personaje con el que más he convivido durante el desafío 2005. Uy, qué maldición. Con razón es que últimamente me está yendo tan mal. Me pegaste la saladera. Por eso es que últimamente me está yendo tan mal. Estar conviviendo con vos. Que anda entre la mierda, algo se le pega, me decía mi mamá. Vea, Caro, ¿usted cayó en cuenta de algo? ¿Y Alvarito? ¿Qué? Capa es el único hombre que está todavía en el juego que arrancó desde el principio. Capa se merece ganar esto.
Y tras de eso se han encargado de conquistarse a todas. Las he conquistado a todas y no me he conquistado a ninguna. Es un desgraciado protegido. Por todas. No, pues vida sabrosa la tuya. Sí, iba uno a ver y no sirve para nada. Que es lo peor del cuento, para nada. ¿Tú lloras o no? Te vuelto como chilleta, ¿no? ¿Cierto? Yo también lo he notado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Yo con lo de Luigi, yo no entendía por qué estabas llorando. ¿De rabia? Tenía mucha rabia. Además que yo no iba a llorar, sino que yo empiezo... Yo diciéndole a Álvaro, yo metí mucha piedra con ese... Y él, no, tranquila. O sea, Álvaro me empieza a hablar y a mí me dan ganas de llorar. No sé por qué. O sea, él me dice, tranquila, nena, no sé qué, no importa, mira que te... O sea, como que me empieza... Prefiero como que no me diga nada porque si no, me dan ganas de llorar. No sé, él me habla y me dan ganas de llorar. No es que me sirva estar con Tatiana, sino que... Como que me relaja hablar con ella. No está como también tan de cabeza en el juego y que todo el tiempo pensando en estrategias y en qué vamos a hacer y a quién vamos a sacar. Y lo mismo pasa con Álvaro, o sea, son personas que me ponen como en un ambiente bacano, no me estreso. Tampoco, y me he reído a pesar de todo, a pesar de haber hecho oso tras oso, pero ahí vamos. Viniste por una buena razón. Yo vine a ayudarte a ganar. No vine nada más. Tienes que por una buena razón. A eso vine. Básicamente. Como el gregario de los equipos de ciclismo. Si ganamos, ganamos un equipo. Sí, por eso, pero yo... Y si perdemos, perdemos un equipo. Pero yo creo que si alguien se lo merece, pues al menos del equipo de nuestros robots. Has tragado mucha playa baja, has comido mucha, y te quedaste solo en un equipo, solo. Bien, bien, capita. Álvaro tiene muchos defectos y tiene muchas virtudes. Entre sus virtudes es que él tiene... Los ojos de Álvaro son de pronto más grandes y más profundos que los de los demás. Esos ojos azules o verdes o yo no sé, claro que él tiene. Él te mira a ti y te dice, te lee. O sea, yo me siento a hablar con este señor y él me dice a mi capa, A, B, C, D. Y yo me quedo, sí, tienes razón. Eso es, o sea, él se sienta a hablar con vos y te lee lo que tú tienes. ¿Qué tengo en este momento? Tú te ves un poquito creída y subida. Que si le bajaras un pelito, serías impresionante. No, mira, pues yo no considero creída. Pero ¿sabes qué creo yo de eso, Alvarito? Yo creo que es que Pau es muy china todavía, a pesar de su madurez y sus vainas. Eso lo tiene que ir aprendiendo. Ah, pues yo te lo dije. Pero es que no es como creer, sino como sobradorcita, como, uy, mire, yo aquí soy súper tesa, como una necesidad de demostrarte a ti o yo no sé a quién que eres como muy tesa. Ahí sí yo siento que no es así. Yo pienso que no es así, no sé por qué la gente lo toma así, pero soy absolutamente cero creída y cero sobradora. Yo creo que Caro lo sabe. Para nada. Álvaro, había tenido una percepción como muy general de cada uno y le dijo a Pau que ella tenía una imagen como de sobrada. Es una niña que tiene 20 años, igual va moderando su personalidad, o sea, no creo que tenga que afanarse, igual el tiempo y la vida le va diciendo cómo poder hacer, si en algún caso lo necesita, mejorar algunas cosas, pero creo que esa parte de la imagen de ella que proyecta, pues, no es real. Yo al principio decía, pero esta vieja quiere hacerlo todo, hijo de madre. Y después entendí que es que Paula... Hiperactiva. No, hiperactiva, y además que ella es ayudar a todo el mundo y ella quiere ayudar a todo el mundo, pero entonces al mismo tiempo... Entonces, más por eso. Sí. Además soy cero competitiva, soy... Uy, en sus no, marcas no... sí es, hermano. Pero es... O sea, es pasión por el juego, pero no soy... Que arme rivalidad tú con... No lo soy. Es arme más amante... O sea, yo soy amante a la competencia, pero por mí. Por mi forma de ser, y por eso he hecho mucho deporte toda la vida, porque me encanta, es como la, tener retos en la vida. En verdad, yo al principio eso es lo que yo proyectaba, de vos. Pero no soy cero creída. Yo conozco, te veo una mano. Soy demasiado sencilla, o sea, antes soy ya es muy dejada.
Me aterra porque yo no me considero creída, pues ni cinco. Y no estoy actuando mal. Cuando yo estuviera actuando mal, yo diría, tengo que cambiar algo. Pero yo no estoy pasando por encima de nadie. Igual, si alguien quiere hacer las cosas, yo no me meto. O sea, me parece que es muy tenaz en este juego porque si no haces nada, entonces eres una ameba, pues, un parásito. Ay, no hace nada, una lenta, va en carretilla. Entonces, si haces, entonces que todo lo quieres hacer. Pero pues, qué pena, pues si nadie está haciendo, yo lo hago. Si alguien está haciendo, no interrumpo. Diana, Catalina y Vanessa, muy buenos días. ¿Cómo están? Tatiana, Catalina, Vanessa, les traigo una muy buena noticia, una invitación, espero que la disfruten. Aquí se lo tengo. Muchachos, y le llegó un mensaje. Bueno, chicos, para comenzar el día con una buena energía, Centrum los invita a disfrutar de un delicioso desayuno nutritivo. Nos ganamos un desayuno. ¡Centrum, gracias! ¡Qué nota! Buena. Pues que la verdad es que no dicen mucho. Zona baja, nombre de orquesta. Para comenzar el día con buena energía, Centro nos invita a disfrutar de un delicioso desayuno nutritivo. Sí, estábamos ahí como pensando en hacer el desayuno porque es que todos los días es el mismo desayuno. Cuando de pronto nos llegó una invitación bastante agradable. Centro nos había invitado a desayunar y nosotros decíamos, ¿pero qué? ¿Nos van a traer el desayuno? ¿Para cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿y qué tipo de desayuno nos iban a dar? Porque nosotros estamos en zona baja. A mí me encantaría que fueran huevos revueltos con jamón. ¿Seguro? Huevos revueltos con jamón, buñuelos, como el del día. Como el del día después de la fiesta. Que está como Cata, que Cata le sirve su pedazo de carne. Queso, crema. Es que yo a mí me gusta desayunar así, carne, pollo, jamón. Como desayuno inglés. Se me cambió la vaina, porque es que una vaina de esas es como almuerzo. Sí, con carne, sí. Que no, ahora despido. Que no se baja. Así yo me voy. Así. El pan, si quieres, ¿tienes? ¿Y tiene brasiles amarillos? No. Por preguntar. Vanes, se pone esto. Esto es un chorcito por dentro y es faldita por fuera. Eso, eso, de una, yo me pongo eso. Esta. Y se pone esta. Ay, toda regla. Yo soy la que mueve todo. Toda así, toda. ¿Qué yo qué más tengo? Igual la esa por rosada. Ah, yo veo. Pero rosado por amarillo. ¿Tienes vestido de baño amarillo? Sí. ¿Sabes qué tengo ganas yo? Pan. Pan. No, ¿y sabes qué? Fruta. Veintiada. No, ¿sabes qué me encantaría? Tomarme como un juguito de naranja o de mandarina. No quiero jamones, quiero una hilera así de jamón. Para comenzar, queso. Queso, pero amarillo. Queso amarillo con jamón. Qué delicia. O croissant. Para comenzar el día con buena energía, el día ya comenzó hace rato, hermano. ¿Qué pasa? Extraño, yo la verdad extraño esos días de Playa Alta donde uno llegaba y se levantaba, abría eso y sacaba lo que le daba. ¿Por qué tenemos que hablar de Playa Alta si yo no la conozco? Correcto. Todo el reality mira, tiene que hablar de Playa Alta. Mira, Playa Alta y Zona Alta hay una nevera que guarda cosas frías. Mire, la de aquí la veo. Entonces uno se levanta y hace... ¿Cómo amaneció? El hombre de la seguridad. Oiga,
Que nos invitaron a un desayuno, imagínate. Hombre, eso está muy bueno. Pero abre las puertas. Y también se lo merecen. Abrazo. Obvio, Pipa, gracias. Las puertas del cielo. Ay, qué rico. Buenos días. Buenos días. Hola, qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. Esta es la parte de los huevos. Sí, aquí preparamos los deliciosos huevos con lo que ustedes lo pidan. ¿Qué tienes ahí? Jamón. Jamón, hogao, champiñón, maicito, tenemos arepa. Yo quiero arepa con todo eso, menos el huevo. Ah, uy, quiero huevo con todo. Con todo. Yo quiero huevo con mucho queso y jamón. Se ve bueno, con huevo. Delicioso. ¡Ay, hola! Las miguillas. ¿Cómo durmieron? ¿No? Ya, ya extrañan las tablas, ¿o qué? No, el hambre es total. Ay, qué bueno para quitar los míos. Hola. ¿Te puedo decir de una vez los míos? Sí. Con champiñones. Con champiñones. Y queso. Y queso. Y más nada. Y un aretito. ¿Y los míos con jamón y queso? Me desperté con mucha hambre porque anoche no comí nada, estábamos muy cansadas y recibimos pues la noticia así de despertada. Arrancamos para un desayuno delicioso, espectacular, queso, jamón, jugos, café con leche, chocolate, pues un desayuno con todas las de la ley. Feliz y fue muy rico también haberlo compartido con el otro equipo, que fue lo que más me gustó. ¿Tú no pediste huevitos o no? Por acá tenemos café con leche, tinto, leche y chocolate. Tinto. Tinto. Esta es leche. Esta es leche. Jugo nos cogimos. ¿Qué más, Poli? Jugo algo. ¿Te traigo? Por Barbarito, calla. Estamos pasando todas las cobijas. ¿Pero por qué? No, impresionante. Delicia. Paula está muy dolida. Porque no la dejamos tocar el fogón. Entonces está toda desubicada, toda hiperactiva. Ah, porque ya nos gusta a nosotros y lo aprendemos rapidísimo. Caro hace el arroz en un segundo ya. Queda bueno. Todos los que estamos aquí, los que más lo disfrutamos, creo que fuimos Álvaro y yo, porque nosotros hace rato que no comíamos como una comida tan completa, por lo menos un desayuno tan completo. Estábamos ya acostumbrados a lo mismo de siempre. Marito, café con leche, hace rato que no tomaba café con leche. Al principio pensé que el regalo era para nosotras tres nomás. Entonces yo decía, antes en cada prueba territorial que uno gane le van a dar premio. Cuando yo caí en cuenta era que éramos todos. Entonces me pareció excelente que estuviéramos todos nosotros siete disfrutando del desayuno. Eso fue lo que más me gustó, pues el desayuno excelente, el sitio divino, el mar al lado. No había tanto sol, entonces se disfrutaba como más rico, ¿no? Estaba espectacular el desayuno esta mañana. ¿Cómo más tarde? Me alegra que estén bien. Está muy linda. Chao. Vanessa, Tatiana y Catalina a lavar. ¿Qué tengo que decir? ¡Qué vaina! Esta vez, cada una de las zonas tendrá que escoger a una representante. Sabiendo la importancia que tiene esta prueba de premio y castigo, seguramente van a pensar muy bien en quiénes van a ser las elegidas, pues todos saben que en la recta final los regalos y las sorpresas son cada vez más grandes y también mucho más emotivos. Aquí les traigo este nuevo mensaje. Oh, por Dios. Me da
café con leche. ¡Ah, Tati! Por favor, enviar una representante. ¿Por qué me miran a mí? ¿Qué que yo vaya? A la suerte, ¿no? Sí, a la suerte. Vamos pues por el room. Finalistas, por favor, enviar una. Ah, bueno. Vaya, mujeres. Ah, ya problema de ustedes. ¡Mujeres! ¡Ah! Decía. Carolina dijo que quería ir. Hágale, Carolina. Pero es que claro que ya tenés un. Tenés un apoyo grande aquí. Pase lo que pase. Mujeres. Mujeres contra mujeres. Te dio a las mujeres. No, no puede funcionar. ¿Será buena idea la suerte? En estas fichas de Rumi no creo. Sí, ya vamos, saquen una, pero no la muestra. Que es una de las que están volteadas. No, acabamos un número grande, uno más pequeño y uno mediano. El que saque el número más grande, va. Saca uno. De las que están volteadas. No sea trampo. 8. 5, bien. No, pero espere, si se siente segura. Mentira, sí. No, es que yo en eso no creo. ¿Por qué? Bueno, démosle otra vez. No. No, a lo bien, ¿quién quiere ir? ¿Cata quiere ir? Pues sos, yo no sé. Pues ya va a ir caro. Sí, ellos ya saben que va a ir caro. ¿Por qué? ¿Ok? Porque ellos ya saben. Bueno, otra vez a ver cómo está. Sí, qué, ok. Ah, no me sigan, pues. No sé, como quieran. ¿Tiene papel o tijera? ¿Usted cómo se siente? ¿Usted quiere ir? No, no sé. No, pues me da igual. Si no voy, o si voy. ¿Se tiene muchas ganas de ir, mejor dicho? No, no, no. ¿Cata quiere ir? No, si usted quiere ir, fresca, pero yo me siento con más capacidades de ir. Mentira. La cosa es el castigo. O sea, traer un castigo, o sea, es muy... Nosotros dijo más, pero el castigo, vea. No, no, no. Mira, anoche en esa sal. Me parece muy bacano porque es el primer, pues el primer enfrentamiento de las mujeres. Me ha parecido muy bacano porque nunca ha pasado. Y me parece bueno para que entre las mujeres se muestren y nos demostremos quién es capaz y quién no. Seguro que una carrera de natación no va a ser. Una carrera de natación no va a ser. Anda. Dale. Es seguro en el río otra vez, desde que se cae uno y ya después se moja. A mí me la va a acercar casi sin tiempo. Ánimo, 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 vale. Igual, caro nada, caro nada. Mira, nadie se va a ir de este juego por esa verdad, castigo. Ya no he castigado, yo no he recibido sino castigo. Nunca un premio, o sea, a mí no me va a importar. Es verdad, Álvaro nunca ha recibido un premio. Nunca. Entonces, ¿qué importa? Es la primera prueba individual femenina, ¿no? Uno nunca puede subestimar a su rival. Igual, estoy contenta, pues me parece chévere. Pues, sea lo que sea. Viene bien. Bueno, sí, Vani. ¿Cuál ve tú? ¿En serio? Vos sos buena nadando. Bueno, de una. Vete. O vos sos para nadar. Yo sé que yo para nadar paila. Pero es que puede ser que no sea nadar. Pues no nadar, pero sí como más en el agua. O sea, como la del collar de la que hicimos del collar y digo, vos sos mejor como. Yo sé que sí es montándome algo. Eso debe ser montarse algo dentro del agua. Si es de montarse y de. Y de correr, ahí sí. Vos sos buena montándote en cosas. ¿No me viste en los palos esos? Es que donde está nadando, repaila. Pero no creo que sea nadando, nadando. Pero, ¿qué será? No, vos sacaste la mayor y todo, dale, dale, dale. Sí, yo voy. Sí, yo confío mucho en Vanessa. Pero ¿sabes qué? Yo me puse a pensar. Caro, en la prueba de vikingo, de la pesca, ella nadó al lado mío y éramos muy parejas. Me llegó el segundo. Jean-Pierre, la máscara. Va a ser una competencia de natación o algo así. Si va Vanessa, tengas vivo de madre porque Vanessa nada muy bien. Y lo más seguro es que vaya Vane. ¿No? Entonces, pues nada, madre, me va a tocar sacar aletas y escamas, pues, para ver si me convierto en un pez, porque. Thank you.
De pronto ella está pensando, no, Vanessa es elegante, fresca, que se confíe. Para mí es mejor que vaya muy confiada. Eso es ventaja para mí.